Dios te bendiga, amado hermano, en el lugar que te encuentres. Te invito a ver este mensaje que lleva como título Cuida tu testimonio y que sea intachable por más que pase el tiempo. Una obra que nació en el corazón de Dios y que está en el corazón de Dios y que Dios la ha llevado adelante y la sigue llevando, que Dios la ha guardado, la ha defendido de todos, gloria al Señor, los impactos y ataques de las tinieblas contra ella. Gloria al nombre de Cristo. Pero que Dios se ha glorificado de una manera muy especial. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio, una gran bendición que Dios nos ha concedido en su misericordia. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Mira, llegar a 60 años de historia, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, todavía sosteniendo el estandarte de la fe, de la santidad, de los principios y valores eternos arriba, gloria al nombre de Cristo. Eso no es fácil. Gloria al nombre del Señor. Eso es un privilegio que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha ayudado hasta aquí. Amén. Él hasta aquí nos ha ayudado y de aquí en adelante nos seguirá ayudando. No podemos bajar la guardia. No podemos cambiar en nada. Nosotros los ministros tenemos una responsabilidad muy grande de impartir, de transmitir, de vertir estos principios continuamente. Gloria al nombre del Señor. Muchas otras misiones a los 25, 30, 35, máximo 40, se han ido a pique. Han abandonado la senda antigua, han abandonado los principios, los valores santos, gloria al nombre del Señor. Han perdido el derrotero de Dios, ese derrotero que nos lleva al norte, al puerto seguro. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. La gente por ahí habla y dice, no, el movimiento cambió. El movimiento no ha cambiado. Nosotros tenemos unos estatutos que desde el comienzo dice que en esta obra la doctrina y todos estos principios no son negociables, no pueden cambiarse. Amén, hermanos. Muchos dicen, la obra del movimiento se dividió. Si se hubiera dividido, no hubiéramos llegado ya a 82 países. Si se hubiera dividido, los coliseos y los estadios no se llenaran hasta rebosar en estos últimos años. Lo que ha sucedido, ¿saben ustedes qué es lo que ha pasado? Lo que dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué hace mi padre? Viene con la tijera y suaz para afuera, rama seca con la tijera y suaz para afuera, porque Dios no quiere ver su viña, aleluya, amén, maltratada, ultrajada, seca, marchita, fría, dormida. Quiere una viña, aleluya, frondosa, llevando fruto. Lo que ha hecho Dios a través de estos 60 años ha sido podar su viña. Y gracias a Dios por eso. Por eso es que ustedes y ustedes y yo tenemos que cuidarnos mucho, porque esa tijera también nos corta a nosotros. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ha sido bien difícil para esta nueva administración lo que nos ha tocado, y especialmente a nuestro presidente. Desde que asumió le ha tocado un trabajo muy, muy fuerte. Dios lo ha ayudado, Dios lo ha guiado, Dios lo ha dirigido, y nosotros hemos estado allí apoyando. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y ha hecho un trabajo extraordinario. Gloria al nombre del Señor.
Que Dios nos ayude, mis amados. Ese no es el tema, solo los estaba saludando todavía, y eso que me falta todavía saludarles. ¿Qué dijo el pastor? Ya vamos a entrar en el tema. Gloria a Dios. Él me dijo, yo puedo seguir predicando hasta a la hora que yo quiera, pero que ustedes se van a las 9. Faltan 10 minutos. Yo no tengo la culpa que se haya extendido el devocional. Amén, hermanos. Dios nos ayudó. Dios me trajo a esta nación en el año 76, en el mes de julio del 76. ¿Cuántos años hace? ¿40 y cuánto? Ya 47 para 48 años. Nos trajo a esta nación. Para darle seguimiento y continuidad a un trabajo que el hermano Ortiz hizo en Esmeraldas con una campaña que dio en el 75. Él trajo un obrero, un muchacho de Puerto Rico, y lo dejó allí como pastor después de esa campaña, porque hubo un grupo muy hermoso. Pero él tenía un compromiso en Puerto Rico y se fue a cumplir con su compromiso, y la obra quedó sola. Nos informaron en Colombia en un recorrido que estábamos dando en ese mes de julio del 76, y Dios puso en mi corazón, ya hacía tiempo que había puesto en mi corazón algo por este país. Y hermano, yo me vine, gloria a Dios, y empezamos a trabajar, fundamos otra iglesia más, nos movimos a Guayaquil, fundamos la obra en Guayaquil, gloria a Dios, mi esposa y yo, y dos misioneras más que me acompañaban. Con mucho esfuerzo, si yo les contara, eso son muchas las cosas que han pasado, hermanos, y así sucesivamente. Después de 3 años y medio entregué el trabajo, le dieron continuidad a otras personas, y en el año 89 el hermano Ortiz me pidió que por favor viniera al Ecuador, porque había una situación que se había dado, y que reuniera a los obreros de ese entonces, porque él llegaría en 3 días, y a los 3 días llegó. Y ahí hubo una reunión en Quito, en Rumiñahue, la dimos, gloria a Dios. Y bueno, ahí se tomaron decisiones, y el hermano Ortiz me dice, Clemente, usted se queda como supervisor de la obra acá en el Ecuador. Eso me agarró allí, hermano. Sí, sobre todo, ¿cómo le digo yo a él que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Hermano, eso sería un fracaso y una vergüenza si yo le digo que no. Y le dije, pastor, no hay problema, con la ayuda de Dios y con vuestras oraciones seguiremos adelante. Aleluya. Hermanos, y me metí en este país 6 meses sin moverme, sin salir, a recorrer y a fundar trabajos. Luego me fui y volví otra vez por 5 meses más. Volví otra vez por 4 meses más. Traje muchachos que me acompañaron, que hoy son misioneros. Uno de ellos se fue en estos días con el Señor aquí en el Ecuador. Alabado el nombre del Señor. Y así hacíamos el trabajo. Fundamos iglesias. Cuando yo entregué la obra aquí, en el 95, en ausencia, porque yo tuve que salir para Europa a rescatar la obra en Europa, en el país de Holanda, que se presentó una situación, y como yo era fundador de la obra allí, la oficialidad me pidió que fuera allá, y no pude llegar hasta acá, y en mi ausencia se hizo el traspaso de supervisores en el 95. Así que, mis amados, yo entregué 27 iglesias y varias propiedades después de esos poquitos años, hermanos, porque trabajamos para Dios, y cuando trabajamos para Dios, lo invertimos para Dios, para su obra, sin mezquindad. Aleluya, porque la obra es de Dios. Y cuando usted y yo nos vayamos, ni con esto nos vamos. La que nos ponen es prestada o regalada para meternos en un cajón y debajo tierra. No sigo testificando porque los veo asustados. Gloria a Dios. Hemos leído en Primera de Juan, y quiero hablar con ustedes un ratito más sobre esto, reforzando nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Es muy importante que haya una comunión
muy cercana, muy estrecha con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar, gloria a Dios, lejos de Dios, desconectados de Dios, separados de Dios. No podemos estar en ningún momento. Alabado el nombre de Cristo. Nosotros estamos allí con Dios, cerca de Dios, porque Dios nos quiere cerca. Y tiene que haber una intimidad en nosotros. Óigame bien, hermanos. Nosotros los pastores, todo el pueblo de Dios, tiene que tener una intimidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Para poder permanecer de pie, para poder perseverar, para poder seguir adelante, para poder triunfar, para poder vencer las circunstancias negativas que se presentan. Porque el diablo nos ataca, el diablo está allí para hacer daño. Pero cuando estamos con el Señor, el diablo y los demonios tienen que huir, tienen que correr, se tienen que ir. ¡Vive Jesús de Nazaret! El Salmo 133, ¿cómo dice? ¡Gloria a Dios! Eso tienen que saberlo de memoria todos los creyentes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué delicia. Oiga, hermanos, en el Salmo 16 dice, creo que el verso 11, en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Oh, gloria a Dios. Y este Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán... ¡Qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Si nosotros no tenemos armonía, ¿qué armonía vamos a tener con Dios? ¡Aleluya! Si usted que me ve, yo que te veo, y no armonizamos, ¡oh, gloria a Dios! ¿Cómo podríamos armonizar con Dios que no lo vemos? Por eso tenemos que mirar con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, entender la palabra de Dios. Dicemos, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Gloria al Señor. Israel había roto su relación con Dios. No había comunicación. No la había. Y Dios tuvo que usar a aquel hombre para preguntarle a... Digo, si suena la trompeta, ¿no se alerta el pueblo? Si el león ruge, ¿no se alerta la presa? Dijo, ¿y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede ser, no podemos andar juntos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero en este camino... En esta obra de Dios, nosotros tenemos que estar muy unidos, amén, como lo hemos estado por muchos años, y ahora más que nunca se acerca la victoria, se acerca el gran triunfo, el gran día de gloria, cuando esta iglesia, el pueblo de Dios en el mundo entero, levantará alas, volará hacia los cielos, cuando la trompeta suene, cuando la voz de mando llame, que es Jesús, para llevarnos con Él. Es muy importante la comunión, reforzar nuestra relación y nuestra comunión con Dios y entre nosotros. Amén. Nosotros estamos y somos una junta que representamos a nivel mundial esta obra. No podemos estar desunidos
Nosotros estamos muy unidos y muy sometidos unos a otros. En humildad, con sencillez y muy sujetos. Porque es que nosotros, por ser de la Junta, es que somos, lo somos todos, no, nosotros, toda la Junta, tenemos un presidente. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que estar muy unidos a ese presidente, muy sujeto a él, lo que él dice, lo que él manda, lo que él ordena, y siempre participándole a él todas las cosas. Hermanos, no andamos al algarete, no andamos por así, no. Hermanos, estamos unidos y toda la obra tiene que estar unida. Las juntas nacionales tienen que estar unidas a su supervisor, aleluya, y todo el pueblo a sus pastores, a sus presbíteros y a la Junta Nacional. ¿Cuántos alaban a Dios? Es maravilloso. Aleluya. Dice el verso 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Andamos en luz o cómo andamos? Aleluya. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Resplandece? ¿Brilla? ¿Alumbra? Jesús dijo en Juan 9, versos 4 y 5. En el 4 Él dice: gloria al Señor, es necesario, o me es necesario, que haga la obra del que me envió, porque la noche viene. Amén. Hasta que el día dure, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y en el verso 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo. Aleluya. Qué precioso esto, hermano. Él dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuántos pueden decir conmigo: luz soy del mundo? Oiga, el mismo Dios en persona, Jesús de Nazaret, diciendo: tengo que ser un ejemplo, tengo que ser un dechado, tengo que ser una persona de confianza, que el que me vea sienta confianza, que el que me sigue sienta confianza, que el que me sigue sepa que no está perdido, que no está engañado, aleluya, que está siguiendo a alguien que dice la verdad, que vive la verdad, que es santo y puro. A su nombre, a su nombre. Tremendo eso, hermanos. Aleluya. Los que tenemos comunión con Cristo, lo tenemos que manifestar en nuestra vida, viviendo en el Espíritu, practicando la palabra de Dios y haciendo la obra del Señor. Mire, yo a veces voy en un avión de 12, 15, 16, 17 horas de vuelo sin parar. Esos inmensos aviones que cogen 400, 500 y pico de personas, lleno. Y voy allí sentadito, tranquilo. Voy allí en mi asiento, gloria al nombre del Señor, meditando, a veces leyendo, y voy allí cuando de repente siento que me hacen así. Y yo miro una persona de la tripulación que no la conozco. Me dice: ¿usted es el reverendo Clemente Vergara? Y yo le digo: sí, yo soy. Me dice: ¿y de dónde me conoce? Dice: yo lo veo a usted por las redes, yo lo conozco. Oiga, hermanos míos, ¿sabe que la gente nos conoce? La gente te conoce. Usted no se puede ocultar. Usted no puede ocultar su santidad, su pureza. Amén. Su humildad, su sencillez, su mansedumbre. Gloria a Dios. Como no puedes ocultar la soberbia, el orgullo, la jactancia, la arrogancia. Eso tampoco se puede ocultar. Hay gente que son más arrogantes que un tigre. Una vez íbamos para África y nos acompañaba el reverendo Jorge Humberto. Y él iba sentado allí. Y de repente llegó uno de la tripulación, un africano.
Y digo, ¿usted es el pastor Humberto Henao? Digo, sí. ¿Y cómo me conoce? Dice, yo lo veo en mi país, en África, por las redes, lo conozco. ¿Los conocen? Alabado Dios. Oiga, ¿qué tal si andamos haciendo algo indebido? ¡Qué terrible sería eso! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Alabado sea Dios! Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, guardarnos. Óigame, pastores, compañeros en el ministerio que estamos aquí, y ustedes también. Cuando el hermano Luis M. Ortiz, fundador de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, aleluya, estábamos en reunión con él, él nos daba muchos consejos, muchísimos. Y una de las cosas, entre otras, que él nos decía, nosotros los ministros, nosotros los obreros del Señor, tenemos que guardarnos más que una virgen. No estoy hablando de la Virgen María, no. Virgen es una doncella, una niña que se guarda, que se cuida, que se conserva pura hasta llegar al altar. Gloria a Dios. Amén. Que guarda su dignidad, su casta, su pureza. Gloria a Cristo. Para llegar pura y santa al altar. Hasta que se casa. Y él dijo, nosotros tenemos que guardarnos más que una virgen. No podemos perder la virginidad santa, pura y espiritual. Tenemos que cuidarnos, porque el enemigo es terrible. El enemigo quiere, nos ataca, nos persigue, nos asedia donde quiera, a nosotros y a ustedes. Aleluya, tentaciones por acá, tentaciones por allá. Pero usted tiene que mantenerse como viendo al invisible, pero viendo la cruz de Cristo, aquel que murió por nosotros en el Calvario. Aleluya. Amén, hermanos. Si no, fracasamos. Los años en el Evangelio no nos guardan. No, hermanos. Y menos cualquier ministerio que tengamos no nos guarda. ¿Cuántos hemos visto que aquí brillaban, aquí tronaban, aquí hacían de todo, hoy están de cabeza? Porque se descuidaron, se dejaron llevar por el demonio de la carne, de la ambición, y están destruidos. Aunque usted los vea después por ahí predicando, pero no son más que símbolos que retiñen, que hacen ruido, nada más, porque no tienen la cobertura de Dios. Saben predicar, saben hablar, pero no hay cobertura de Dios. Y usted podrá decir, ay, pero es que las almas se salvan. No se salvan por Él, se salvan porque Él está hablando la palabra de Dios, y Dios está comprometido con su palabra. Dice Isaías, como la lluvia que desciende de lo alto, moja la tierra, la hace producir, le da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así es mi palabra, aleluya, que sale de mí, le envío a cumplir un propósito y no vuelve atrás vacía. El que oiga la palabra la puede oír de un asno, de una asna, como la oyó Balaam, aleluya, amén, y convertirse a Dios y convertirse a Jesucristo por la palabra, no por el Balaam. ¿Cuántos alaban a Dios? Que Dios nos ayude. Aleluya. Dice el verso 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Tener comunión con el Señor es, en esta vida, es gozar de la compañía del Espíritu Santo continuamente. Eso nos habla de una relación muy estrecha entre el creyente y Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Dios
dice que le busquemos. Gloria a Jesús. En Proverbios 8, 17 dice, gloria al nombre del Señor, que el que temprano le busca, lo halla. Amén. El que temprano me busca, me halla. Gloria a Dios. El Salmo 34, 6 y 17 dicen, en el 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. En el 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Porque Dios oye la oración, Dios escucha el clamor, Dios atiende a sus hijos. El verso 15 del Salmo 34 dice que los ojos de Jehová están abiertos sobre los justos, los santos, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Hermanos, yo les puedo contar testimonios de que Dios sí responde, sí escucha y responde la oración del pueblo, de sus hijos. A su nombre, a su nombre, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Maravilloso el Señor. Aleluya. Dios quiere tenernos muy cerca de Él. Dios nos quiere tener bien cerca. A veces pasamos por pruebas muy duras en la vida cristiana. Todos. Y especialmente en el ministerio somos muy atacados y pasamos por pruebas muy difíciles, que a veces la persona llega hasta desear o pensar, se acabó todo, no tengo más nada, me abandonó el Señor, quedé solo, me retiro, me voy, tiro la toalla. Mucha gente lo ha hecho, mucha gente lo ha hecho. Porque es así. Las pruebas y las luchas no destruyen a nadie. El que se quiera ir y el que quiera abandonar es porque quiere, porque no dio el punto, no resistió, no perseveró. Las pruebas y la lucha lo que hacen es formarnos. Amén. Formar nuestro carácter, hacernos madurar y conocer más a Dios. Aleluya. En Santiago capítulo 4 verso 8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Oiga, mis amados, qué cosa más linda. Nosotros queremos que Dios nos dé todo, pero a lo lejos, sin pagar el precio, sin hacer sacrificio, sin someternos a Dios, sin buscarlo, que Dios haga todo para nosotros. Pero la palabra de Dios dice, usted quiere una bendición, usted quiere la prosperidad de su vida espiritual, usted quiere salir adelante de esa prueba, acércate a Dios, búscalo cerca, ven al altar del fuego de la oración y Dios se acercará a vosotros. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el Salmo 40 hay un testimonio muy profundo. ¡Aleluya! Y dice, pacientemente esperé en Jehová. La versión antigua o en el original dice, resignadamente esperé en Jehová. Eso nos habla de que ha habido un espacio muy, muy grande. Un tiempo, ha pasado un tiempo muy largo. Gloria a Dios. Él empezó un día a clamar por una necesidad que tenía. Y pasaban las semanas, los meses, los años y no sucedía nada. Y cada día iba de mal en peor.
Aleluya, porque él dice luego que Dios lo sacó de un lodo cenagoso, estaba en un fango, donde el fango es donde cae un animal, una bestia, aleluya, y el fango es un tipo de arcilla que es grada, pegajosa, y cuando se hunde allí, trata de salir, está pegado, no puede, y si sigue haciendo fuerza para salir, se hunde más, se va hundiendo hasta que queda tapado por completo y muere. Y así estaba el salmista, y dice: pacientemente esperé en Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Pero él se resignó, quiere decir que él llegó un momento que dijo: bueno, Dios no me responde todavía, pero no perdió su esperanza. Él dijo: Dios algún día me va a contestar, así que me voy a resignar, voy a esperar en silencio, no voy a perder la fe, no voy a perder la esperanza, no me voy a rendir, no me voy a ir, voy a esperar. Él va a contestar mi oración en el momento que él quiera. Aleluya, Dios va a contestar tu oración. Alabado sea Dios. Y en el momento de Dios, dice que Dios oyó su oración, se inclinó y vino. Cuando para inclinarse, él tuvo que hacer esto: bajar, bajó. Él está en las alturas, este está en el fango, metido en la pocilga. Bajó Dios, lo tomó de su mano y lo levantó. Gloria a Dios, lo sacó de ese ciénego donde estaba y lo colocó sobre una piedra, sobre una roca. Gloria a Dios. Dice que lo puso en una peña, en una roca firme. Y ahora se siente él que está en un lugar seguro, estable. No está inestable, no está, ahí no pierde el equilibrio. Ahora él se siente que está en un fundamento firme, inamovible. Alabado Dios. ¿Y sabe quién es la roca para nosotros en el Nuevo Testamento? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la roca. Nosotros estamos fundados sobre la roca. La roca que es Jesús de Nazaret. Aleluya. Esa roca no la mueve el diablo, no la mueven los demonios, no se la llevan los ríos, no se la lleva el viento, no se la llevan las inundaciones. Esa roca permanece. Aleluya. Gloria a Dios. Lo puso en un lugar seguro. Escuchó su oración y en el tiempo de él vino y lo sacó y lo puso en un lugar seguro. Aleluya. Pero no solo eso. Ustedes saben que el salmista era un compositor, él era un cantor, un hombre que componía himnos, salmos, poesías. El libro de los Salmos es cánticos y poesías de él, de Asaf y de otros. Allá hasta uno de Moisés hay allí. Gloria al nombre de Dios. En el libro de los Salmos, poesías y salmos espirituales. Era un compositor, era un hombre que componía. Veía un río y una vez componía un himno. Veía una montaña, componía un himno. Veía un ave, componía un himno. Veía flores y árboles y componía un himno. Miraba hacia el cielo, el firmamento, y componía un himno. Tenía una inspiración especial. Pero mientras estuvo en esa condición, perdió esa inspiración, perdió la manera, no pudo componer, no pudo componer una canción más. El cantor de Israel duró tiempo sin cantar a Jehová. No podía hacerlo. Pero cuando Dios lo sacó del fango y lo puso sobre roca, y cuando lo colocó sobre roca, dice: ahora Jehová puso cántico nuevo en mi boca. Le dio la inspiración, le dio la inspiración. Volvió a componer, hermano. Es que cuando estamos en el Señor, tenemos palabra de Dios, tenemos gracia de Dios, tenemos inspiración divina. Cuando estamos en el Señor, tenemos el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios.
Tenemos que buscar esa comunión. Ay, hermanos, yo veo ese reloj y me da pena con ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes van lejos seguramente. Ay. Y cortar, dejar este plato a medio empezar sería muy, muy triste. Yo sé que ustedes quieren comer la bandeja completa. ¡Qué lindo es Dios! Cuando hay cercanía o intimidad espiritual con el Señor, hay gracia, hay unción, hay vida y esperanza. Porque la oración y la adoración cristiana y la alabanza santa y el servicio sincero y honesto que debemos al Señor sube y llega al trono de Dios. Santiago nos dice que nos acerquemos a Dios para que Dios se acerque a nosotros y veremos la gloria de Dios, porque es así como vemos la gloria de Dios cuando creemos en el Señor. Aleluya. Tenemos que luchar mucho entre nosotros, hermanos, porque el enemigo nos quiere desunir, nos quiere separar, nos quiere alejar. Nosotros no podemos estar viviendo así. Aquí, Ecuador, Colombia, Perú, todos los países somos lo mismo en el Señor. Somos uno en Cristo. No somos mejores aquí, ni son mejores allá, ni son peores allá. Tenemos que seguir adelante. A veces hay rivalidades en el mismo país de iglesias y pastores que no traen su gente a las confraternidades porque dice: se me contamina con la iglesia del pastor tal, porque mi iglesia es la iglesia espiritual. Ese está caído ya. Alabado sea el nombre de Dios. No quiere la comunión, no quiere armonía. Hay que ponerle el ojo. Vive Jesucristo. Aleluya. Si no hay comunión contra nosotros, no la puede haber con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Y le dio una cátedra a los judíos. Alabado sea Dios. En el Sermón del Monte le dio una cátedra a los judíos pastores, pero terrible. Y dice el verso 29 del capítulo 11 de Mateo, les dice en el 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y les di una promesa, y yo os haré descansar. Yo voy a quitar sus cargas, sus preocupaciones, sus luchas, todas esas cosas, les voy a dar libertad. Pero luego les dice en el verso 29, pero tienen que aprender de mí. Yo soy el maestro. Yo soy el que doy la clase. Yo soy el que enseño, el que digo las cosas. Cómo hay que vivir, cómo hay que andar, cómo hay que ser. Le digo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, esto es tremendo, pastores. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Él no dijo: vengan a recibir poder, vengan a recibir dones, vengan a recibir elocuencia, aleluya, para que tengan mucha retórica en la palabra. No, Él dijo: primero tienen que ser mansos y humildes para que puedan recibir lo otro. Y en esta obra tenemos que ser mansos y humildes, aleluya, sujetos, obedientes, unidos en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Son 37 años de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero ustedes han estado unidos, ¿ah?, hombro a hombro con sus pastores allí, aleluya, llevando la carga. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento no quisieron salir corriendo? Ah, porque hay un hermanito que es muy mentiroso, hay un hermanito muy hipócrita. Pero ¿dónde no hay hipócritas? ¿Dónde? ¿Dónde no hay hipócritas? Vaya a la universidad, está lleno de eso. Vaya al colegio, está lleno de eso. Aleluya. Vaya a la iglesia católica, está lleno de eso.
Alabado sea Dios. Vaya a cualquier otro lugar, eso está lleno de hipócritas. Aleluya. Lo que tenemos es que luchar para no caer en esa levadura. Alabado Dios. Amén. Por eso yo no me puedo ir de la iglesia. Por eso yo no voy a dejar la comunión. Por eso yo no me voy a separar. Voy a luchar, voy a cambiar. Voy a demostrarle a ese hermano, a esa hermanita, que yo soy diferente, que yo le amo, que le aprecio, que le perdono, que no le presto atención a sus cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Oh, gloria a Dios! Hay que seguir adelante, porque todavía hay mucho que hacer. Estuve recorriendo esta ciudad con el pastor, y esto es una ciudad inmensa. Aquí caben unas 20 o 30 iglesias en esta ciudad. ¡Aleluya! Y a los alrededores. ¿Y de dónde van a salir los obreros? De aquí, de cada iglesia, pastor, de tu iglesia, de la suya, de cada una. De allí van a salir. Usted que está aquí, que trabaja, que colabora. Los colaboradores se perfilan en esa dirección. Los líderes se perfilan en esa dirección. Para eso son los líderes. Un líder tiene que entender la responsabilidad que está cayendo sobre él, y que Dios le está poniendo el ojo para llevarlo en esa dirección. Los colaboradores iguales, esos son los nuevos pastores. Pero hay que usarlos, hay que ayudarlos, hay que impulsarlos. No se pueden tragar, no se les puede cerrar el camino. Vamos a sentarnos con ellos, a ayunar un día entero, a buscar de Dios y a ministrarles la palabra y a enseñarles. Aleluya, a darles estímulos. Amén, a incentivarlos en el trabajo. Aleluya. Y usted va a ver que mañana tiene pastores, tiene obreros, y donde se abre un campo allí usted pone una de esos, y allá pone el otro, y mañana son ya 10 iglesias, y pasado mañana son 15, y por ahí va, y la obra va creciendo, y el hermano allá necesita uno allá en Pekín, donde él vive, se le envía uno para Pekín, y el otro lo necesita allá, gloria a Dios, en Arabia Saudita, y se lo enviamos para Arabia Saudita, porque tenemos material, tenemos. ¡Aleluya! Así trabajamos. Esta es una obra forjadora de obreros, de misioneros, de líderes, de ministros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡A su nombre! Termino con esto. Eso me tiene nervioso, ese teléfono que está ahí. Gloria, porque es que no he avanzado ni una cuarta, hermanos. Alabado Dios. Dice Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, en el verso 6, le dice él a su hijo Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, oiga, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué serás un buen ministro? ¿Por qué? Allí lo dice, allí dice: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has aprendido. Quiere decir, gloria a Dios, que hay que comer buena comida espiritual. Al pueblo hay que alimentarlo bien. A los líderes hay que enseñarlos bien. Para ser un líder tiene que estar bien alimentado en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza, porque entonces no tiene nada que dar. ¡Aleluya! Nutrido es cuando una persona tiene buena alimentación, se alimenta saludable y se pone así barrigoncito como yo. ¿Sí? Aunque yo he visto otros nutridos aquí también en Ecuador. ¿Sí? Bien nutrido. Nutrido quiere decir que se alimentó bien, comió bien. ¿Qué le estamos dando nosotros a nuestros líderes? ¿Con qué estamos alimentando a nuestros líderes? ¿Cómo estamos alimentando a los colaboradores? ¿Estamos sacando tiempo para ayunar con ellos, para pasar días en el templo,
buscando a Dios y ministrándole y vertiendo en ellos ese potencial divino, como lo hizo Pablo. Gloria al nombre de Dios. Eso es importante. Y eso no podemos dejar de hacerlo. Amén. Entonces, si esto enseñas, pues serás buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Y en esta obra Dios tiene buenos ministros, tiene buenos hermanos. Aunque hay unos que, aleluya, hay que abrazarlos, pero buenos ministros sí hay muchos. El hermano Ortiz decía, evangélicos hay muchos, pero muchos. Pero cristianos son pocos. Pero aquí habemos buenos cristianos. Aquí habemos buenos hijos de Dios, buenos ministros de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren buscar de Dios? ¿Cuántos quieren crecer en la gracia que es en Cristo Jesús? Gracias por ver este mensaje y espero que Dios haya hablado a tu vida. Y te invito a que compartas para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.